Hola, buenos días. Agradezco mucho la invitación y para mí es un honor poder poner un pequeño granito de arena en este esfuerzo que hace el INVIAS para mejorar las realidades de Colombia. Perfecto. Yo creo que me voy a bajar. Muy bien. He dividido la plática en cinco partes. La primera es, ¿qué es el preesfuerzo y la prefabricación? Les voy a mostrar algo de lo que se ha hecho en la Ciudad de México en cuanto a viaductos elevados. Después, el viaducto elevado de la autopista México-Toluca y platicarles del proceso constructivo, distintas soluciones de construcción prefabricada aplicada a puentes y viaductos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y algunos ejemplos de viaductos elevados que hemos construido nosotros. Quiero iniciar esta charla platicando con ustedes qué es el preesfuerzo y la prefabricación. Todo lo que van a ver a continuación de los distintos tipos de obras se basan en esto básicamente. El preesfuerzo nos ayuda a mejorar. Adelante, por favor. El preesfuerzo puede definirse en términos generales como el precargado de una estructura antes de la aplicación de las cargas de diseño requeridas, hecho en forma tal que mejore su comportamiento general. El preesfuerzo aprovecha la gran capacidad de resistencia a compresión del concreto y permite mejorar su comportamiento, ya que la fuerza precompresora reduce o elimina los esfuerzos de tensión para los que el concreto tiene capacidad reducida de soportar. Adelante. No se trata de una charla técnica en realidad, solamente es un par de láminas. Pero imagínense ustedes que tenemos una viga simplemente apoyada de la sección transversal que ustedes quieran, que está sometida a una carga uniformemente distribuida de forma externa. Y le aplicamos una carga de compresión en los extremos. Estamos generando esfuerzos de compresión. Yo creo que todos, alguna vez que hemos limpiado una repisa, hemos usado este principio básico. Si tenemos una pila de libros ahí en esta repisa, los podemos tomar todos juntos, los comprimimos y los podemos mover todos juntos. Ese es el principio. Fíjense qué pasa a nivel de momentos flexionantes. Yo creo que todos lo dominamos. Tenemos un momento positivo de forma parabólica y en el centro del claro tenemos el mayor valor de momento. Por otro lado, de manera interna, el preesfuerzo, en este primer caso, al estar en el eje de la viga, no nos proporciona ningún momento interno. Entonces, el diagrama de momento final sigue siendo este, el que tenemos en un origen, y necesitaríamos para el refuerzo de esta viga acero de refuerzo en la parte inferior para tomar dichas tensiones. Sin embargo, a nivel de esfuerzos en la siguiente lámina vamos a ver que sí hay un beneficio para la viga. En el segundo caso tenemos las traves pretensadas, donde el preesfuerzo, esta carga compresora que colocamos, la desfasamos cierta excentricidad a partir del eje neutro de la pieza. Esta fuerza compresora ya nos genera ahora nosotros un momento interno en el elemento, un momento negativo. Imagínense ustedes este elemento con una fuerza compresora en la parte inferior muy grande, se genera una contraflecha. Entonces, la fibra superior de la viga está en tensiones y la fibra inferior de la viga tiene compresiones. Entonces, cuando sumamos ambos efectos, el que impone las cargas externas y las del preesfuerzo interno, tenemos esto. Pueden notar al centro del claro cómo prácticamente el preesfuerzo ha eliminado el momento positivo que tenía la pieza en la parte inferior. Podríamos tener un valor muy pequeño que tal vez sea posible que el concreto lo resista o con un poco de acero adicional lo pueda tomar. Sin embargo, en el extremo, al tener aquí un momento negativo, tenemos aquí esta situación que resultaría poco favorable para el elemento. ¿Y qué pasa en este tercer ejemplo, en donde podemos poner nosotros el preesfuerzo mediante ductos de forma parabólica, donde a lo largo de la viga tenemos una excentricidad que va variando?
Entonces, el momento que nos genera el preesfuerzo de forma interna, vean cómo es, en el extremo es cero, pero al centro es máximo, como lo teníamos en este caso. Cuando sumamos ambos efectos, vemos cómo la viga realmente, los momentos que generan las cargas externas, quedan suprimidos por la acción del preesfuerzo. Y llegamos a entender prácticamente que el elemento a compresión, teniendo esos esfuerzos en donde lo requerimos, pues se mejora el comportamiento estructural de la viga. Vamos a ver qué pasa a nivel de esfuerzos. Siguiente, por favor. Son los mismos casos. Al centro del claro, las cargas externas nos generan un esfuerzo de tensión y en la parte de arriba un esfuerzo de compresión. El preesfuerzo axial nos genera compresión a lo largo de toda la viga y cuando sumamos ambos efectos, fíjense cómo en la fibra inferior, siendo una viga simplemente apoyada, ya no tenemos tensiones. Estamos haciendo trabajar al concreto como le gusta trabajar, para lo que está habilitado en cuanto a capacidad de resistencia. Vamos a ver el siguiente caso, la viga número 2. Nosotros, al desfasar el preesfuerzo, cierta excentricidad, tenemos los mismos efectos que ya habíamos platicado antes, sin embargo se genera un efecto adicional de esfuerzos dada esa excentricidad, donde en la parte inferior tenemos compresiones, opuesto a las tensiones que generan las cargas externas, y de compresión en la parte de arriba. Entonces, al sumar ambos efectos, tenemos incluso más compresión en la parte inferior. Y esto es a donde nosotros llevamos el diseño cuando diseñamos elementos de concreto preesforzado. Y lo que pasa abajo con las vigas de concreto post-tensado, pasa algo muy parecido al centro del claro. Entonces, nosotros he usado dos términos. El preesfuerzo es la fuerza compresora y hay dos técnicas, el pretensado y el postensado. Adelante, por favor. El pretensado consiste en anclar la fuerza del preesfuerzo en los extremos sin que lo reciba la viga cuando la estamos fabricando. Nosotros le llamamos a estas partes extremas yugos o anclajes, donde ponemos nosotros a reaccionar los cables y desde donde los tensamos. Una vez que esos cables han sido tensados y deformados elásticamente, se cuela la pieza. Cuando la pieza tiene una resistencia aproximadamente del 80% de la resistencia del diseño, nosotros podemos cortar estos cables. Entonces, imaginemos que estos alambres los deformamos elásticamente. Esta deformación es visible, el gato los llega a deformar 40, 50 centímetros, dependiendo la longitud de la mesa. Entonces, cuando el concreto ya tiene esta resistencia, se cortan los cables. Si no hubiera concreto, esos cables, al estar en el rango elástico, regresarían a su longitud inicial. Sin embargo, al estar ya adheridos con el concreto, lo comprimen completamente, generando una contraflecha. Entonces, ¿qué características tiene el acero de preesfuerzo? Que es mucho más resistente que el acero de refuerzo ordinario que nosotros manejamos. No sé si este es el valor de lo que utilizan en Colombia para acero de refuerzo, pero esto nosotros lo usamos para los estribos, el acero por temperatura, el armado de las mallas, de las losas, etc. ¿Qué tenemos que considerar en nuestro diseño? El efecto de las pérdidas que ocurren cuando nosotros usamos el preesfuerzo, por el acortamiento elástico, por el escurrimiento plástico del concreto, en fin. No pretendo que sea de diseño esta plática, pero sí es un punto importante a considerar, dado que los primeros intentos que se hicieron a finales de 1800 no conocían este efecto. Entonces, los diseños, a pesar de que al principio era lógico y se podía sustentar con números, al no conocer lo que pasaba con los cables, pues realmente se perdía esa fuerza de preesfuerzo y no lograban los resultados que se obtenían. Entonces, al paso del tiempo, con mejores calidades de refuerzo y entendiendo que hay una pérdida de preesfuerzo, podemos llegar a diseños muy óptimos. Y lo que me lleva aquí a esta pieza de abajo es para iniciar la siguiente pregunta. ¿Qué es la prefabricación?
Con el preesfuerzo y el pretensado podemos hacer una producción en línea, hacer muchos elementos en una sola mesa de producción. Adelante. Y con todo lo que ahora sabemos, ese principio básico que les acabo de platicar de manera muy, muy general, nos permite diseñar cualquier tipo de elemento para la edificación. Estoy hablando de losas, estoy hablando de traves para edificios, estoy hablando de sistemas delta para naves industriales, etc. O, en nuestro caso, y lo que nos atiende hoy en este día es los tipos de elementos que podemos utilizar para la construcción de puentes. Entonces, los más usuales que nosotros tenemos en México son las vigas tipo ASTO, que son unas secciones sí, donde tenemos dos bulbos, uno inferior y uno superior. Aquí abajo nosotros colocamos en todos los casos todo el preesfuerzo. Son vigas que alcanzan desde los 10 hasta los 42 metros de longitud para salvar claros de forma simplemente apoyada. A continuación. Este es otro tipo de traves que nosotros estamos empleando de manera muy extendida, las traves tipo Nebraska, desarrolladas en la universidad del mismo nombre, que trabajan de la misma forma pero son más esbeltas y su ancho es mayor. Entonces nos permite colocar mayor número de torones en la parte inferior y podemos llegar a tener mayor resistencia y alcanzar mayores claros. La más grande tiene 2.40 de peralte y nos sirve para piezas que rebasan los 50-55 metros de longitud. A continuación. Y para mí esta es la trave estrella, la trave cajón, porque tiene una gran capacidad a torsión. Es una trave que nos permite colar sobre las traves prefabricadas la losa de compresión sin el uso de cimbras y es una sección muy ligera, tiene paredes de 9-10 centímetros de longitud y un gran ancho que nos permite alojar en la parte inferior un gran número de torones, lo que le permite ser un elemento muy eficiente y muy resistente para puentes vehiculares. Adelante. Ok, ¿qué es la prefabricación? La prefabricación es la producción en serie. La prefabricación es, no solo es un... Las prefabricadoras no son constructoras, son una industria. Una industria que produce elementos de concreto, que los produce en línea y que puede utilizar diferentes líneas de producción para producir todos los elementos de una obra de manera simultánea y que rompe completamente la cadena de producción, de construcción, de la construcción tradicional. Aquí podemos ver una planta típica de concreto de elementos prefabricados. Estas son las zonas de estiba de los elementos una vez que han sido fabricados. Tenemos columnas, por ejemplo, que pueden tener ya los 5 niveles aquí ya hechos y que se llevan hacia la obra y de repente tenemos la columna con toda su altura. Son traves de puentes, la zona donde se produce el concreto y unas grúas pórtico que nos permiten desmoldarla de las zonas de producción y traerlas a las zonas de estiba o cargarlas en los camiones que las van a llevar a la obra. A continuación. Ok. Esta es otra de nuestras plantas, es la planta en el Estado de México. Me gustaría mostrarles en esta parte, son las líneas de producción, son fosas que son aproximadamente de 100 metros de longitud, que están en la parte, tienen un desplante de 1.50 o un poco más hacia abajo que permite que la olla vacíe el concreto a tiro directo. Esto facilita la producción de todos estos elementos. Y les quiero mostrar, fíjense, todos estos elementos, el anterior por favor. Todos estos elementos que tenemos aquí son columnas para uno de los viaductos que les voy a mostrar a continuación en una de las obras que hicimos. En la parte de aquí tenemos los cabezales que van sobre esas columnas donde vamos a apoyar posteriormente todas las traves cajón que están en esta parte, son esto que está aquí abajo. Incluso la parte de atrás es una zona de almacenaje de elementos prefabricados para esa misma obra. Entonces tenemos aquí, fíjense, columnas, cabezales y traves cajón, lo que no pasa con la construcción tradicional. Podemos hacer todas las partes de la construcción
prácticamente al mismo tiempo, mientras en obra se está construyendo la cimentación. Esto tiene un gran beneficio en cuanto a la reducción de tiempo de la obra. A continuación. Esta es otra planta en el estado de Veracruz, en México. Aquí se ve la fosa de fabricación. Aquí tenemos en esta parte los yugos que les platicaba, donde anclamos el esfuerzo, donde después en medio están los moldes, donde vamos a colar las traves. Estas son traves Ashton, por ejemplo. Contra estos yugos reacciona el esfuerzo, se cuela el elemento, se corta al tener la resistencia inicial y tenemos aquí ya los elementos prefabricados. Para que el concreto alcance el 80% de su resistencia, en algunas ocasiones es necesario el uso de aditivos. O, si hay clima frío, usamos el curado a vapor, que permite que el concreto alcance su resistencia en 12 a 14 horas. A continuación. Esta es una planta móvil, que puede estar a un lado de la obra, para hacer elementos muy largos, de gran longitud, que no nos permite hacer en planta y que no tenemos las vías para llevar estos elementos tan largos, podemos construirlos en sitio. Adelante. Estas son un esquema general de una planta de prefabricación, donde tenemos las zonas de colado, las zonas del habilitado del refuerzo, el área de almacenamiento de moldes. No está la nota, pero aquí está el laboratorio. Todos los días probamos el concreto del colado del día anterior para tener la certeza que tiene el 80% de la resistencia y poder hacer la transferencia. Si no tiene el concreto esa resistencia, entonces se podría fisurar la pieza, dado que no va a poder resistir los elementos a tensión que se van a generar en él al momento de la transferencia del preesfuerzo. Tenemos la zona de donde se produce el concreto y la zona de almacenaje. A continuación. Este es el torón, está en rollos, la zona del anclaje en los yugos, son los barriletes, las cuñas y el torón. Este es el gato que utilizamos para tensar cada uno de estos alambres, los moldes, iguales, y etc. Adelante. Y esta es una serie de procesos, de pasos que nosotros tenemos y llevamos a cabo para la producción de todos los elementos. Les voy a platicar de esta obra. Vamos a entrar ya a fotografías de obras que se han hecho en la Ciudad de México. Esta obra, a continuación, la diseñó el ingeniero José María Riobó. Lo que voy a hacer solamente es pasar las diapositivas que él nos dio y algunos comentarios de estas dos vías. Fíjense que en el año del 2002, la primera obra que se construyó en el Distrito Federal fue el distribuidor vial San Antonio. El distribuidor vial San Antonio está en esta zona. Fue la primera obra que en México le empezamos a llamar segundos pisos. Al cabo del tiempo, los segundos pisos tenían que continuar. Todo esto que estoy mostrando aquí es la parte desde el centro de la ciudad, del lado poniente, hacia el norte. Aquí está el Toreo de Cuatro Caminos, que actualmente es un centro comercial, y aquí empieza el Estado de México en adelante y ciudades que van hacia... es la salida al norte del país. Adelante. Esta obra mide 10 kilómetros, el viaducto, la autopista urbana norte. Y ahora aquí al contrario, aquí está el norte de la ciudad, y este es el sur, aquí está Cuemanco, viaducto Tlalpan. Esta es la autopista urbana sur, que tiene 13 kilómetros de longitud y 7 kilómetros a la salida a Cuernavaca, que es donde yo vivo y es una de las obras a la que yo le he sacado mucho provecho. Entonces, esta es la continuación del periférico. El periférico de la Ciudad de México tiene una longitud aproximada de 45 kilómetros. Se construyó en 1968 para los Juegos Olímpicos que tuvimos en la Ciudad de México. A continuación. El periférico era esto. Eran tres carriles hacia el norte con dos laterales, tres carriles hacia el sur con dos laterales. Sin embargo, al cabo del tiempo, pues resultó cada vez ser una obra insuficiente para la cantidad de vehículos que tiene la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una densidad de vehículos que supera a Nueva York y a Tokio.
circula por la ciudad más de 5 millones de vehículos todos los días. Circula la tercera parte del parque vial de todo México, en la Ciudad de México. Entonces, es el DF, nosotros decimos el DF, bueno, se quedó como el defectuoso porque realmente es un caos circular por la Ciudad de México. Cuando tengo alguna cita en la Ciudad de México, busco que sea por ahí de las 11 o de las 12 para no evitarme las horas pico que se viven en la ciudad y que son un caos. Con toda esta situación, se necesitaba solucionar este asunto de tráfico vial, por lo que se planearon los segundos pisos del periférico. Y fue en esta avenida donde prácticamente de los 45 kilómetros que tiene el Distrito Federal, la ciudad de los segundos pisos ya son como 35 kilómetros aproximadamente de estas vías, que prácticamente ya todo tiene un segundo piso. Entonces, estas son una de las dos tipos de estructuras generales con los que se construyó el segundo piso. Las columnas van con la cimentación integrada, dan elementos muy pesados, y ahorita platicamos un poco de esto. Se construyen las pilas en sitio y después se hace una excavación adicional para montar ahí la columna con todo y zapata. Fíjense que se tiene que hacer aquí el acordonamiento de dos carriles que sí se pierden y sí se padece durante la construcción. Sin embargo, al tener esto prefabricado, les platicaba que mientras en obras se hacen las pilas, en planta se pueden estar fabricando todos los elementos. Entonces, el resultado es una construcción muy rápida. Vienen después las traves tipo cajón y después las tabletas que nos ayudan a tener el ancho total de la vía. El periférico está, de los segundos pisos tienen tres carriles en cada sentido, y en la autopista urbana sur hay una zona con dos carriles por sentido. A continuación. Cuando no se pueden poner las columnas en las zonas laterales, se hace una sola, con una gran estructura que tiene 24 metros de ancho, para tener sobre el segundo piso los seis carriles. Adelante. En el sentido longitudinal, la estructuración es muy sencilla. Se colocan dos columnas y algo que el ingeniero Riobó le llama la TA, que forma un marco longitudinal rígido, donde aquí tiene salientes de acero, las columnas, se empotra la trabe cajón en la parte de arriba y se cuela el nudo para hacer una estructura muy rígida y formar un marco en el sentido longitudinal. Y aquí está la siguiente estructura de las TA, y al centro, después, sobre estos cantilevers se montan las traves tipo TC. Y posteriormente vienen las tabletas prefabricadas para hacer todo el ancho de la vía. Adelante. Esta es una de las columnas que les platico. Tienen las zapatas integradas, tienen los espacios para poder colar después la continuación del pilote. Ahí se traslapan los aceros entre zapata y pilote, la columna y el cabezal, donde van a ser montadas las traves tipo TA. Estos angelitos pesan del orden de 300 a 350 toneladas. Ustedes se imaginan también los equipos que se requieren para poder manejar esas cargas. Estas grúas son de más de 1000 toneladas de capacidad. Adelante. Estas son las TAs. Se cuela en la parte superior de la columna, en la conexión con la trabe, y se forman los marcos. Se van formando los marcos longitudinales. Adelante. Después que estas han sido montadas, viene la TC, que va formando ya la vía y el puente. Adelante. Esta es una sección más. Pienso que el punto débil de este sistema constructivo, sin dejar de ser rápido, son el gran número de tabletas transversales que se tienen que hacer, que son de un ancho aproximado de 3 metros. Entonces, en una vía de 10 kilómetros o de 13 kilómetros,
el número de elementos que se tienen que fabricar es enorme. Es enorme. Sin embargo, este sistema a mí me resulta difícil de superar en cuanto a su eficiencia y rapidez de construcción. Esta es otra fotografía de los vehículos elevados. Se respetan los pasos que ya tenía el periférico a nivel de piso. Estos son deprimidos, que son del mismo periférico, del periférico original, y 4 metros de ancho para los 6 carriles que se requieren en el periférico. Esta es una fotografía en la parte de arriba. Estas tabletas, como parte de la evolución de estos elementos, incluyó ya la colocación del acero de la losa de rodamiento desde la fabricación del elemento prefabricado. Entonces, lo único que falta aquí es colar la capa de compresión. Adelante. Aquí está. Adelante. Fíjense, este diagrama que nos presentó el ingeniero Riobo nos habla de cómo ha ido siendo la evolución de la fabricación de los elementos prefabricados para los segundos pisos del periférico. Aunque, bueno, estos son algunos distribuidores viales de menor tamaño. El periférico empieza por aquí. Son piezas de 4 metros de ancho, de 1,40 de peralte, que pesan 97 toneladas. Ya son elementos que cuesta trabajo fabricar, llevar al lugar de la obra y montar en sitio. Sin embargo, la velocidad con la que se requiere fabricar estas vías nos ha llevado a que la ingeniería vaya en esta dirección, que nosotros que no hacemos este tipo de obras, ahorita les voy a mostrar lo que nosotros hacemos, nos preguntamos si esta es la dirección correcta. Tenemos que tener una balanza. Si gana el tiempo de fabricación que se requiera para la obra y la menor afectación al usuario, creo que este es el camino que se decidió en el Distrito Federal y que es correcto. Sin embargo, es costoso, es muy costoso, requiere la implementación de instalaciones muy especiales y de equipos que tengan gran capacidad para mover estas cargas, lo cual en costo es muy alto. Se han llegado a construir, por aquí está el segundo piso del periférico, andaban ya en piezas que pesan 240 toneladas, se continuaron con la autopista urbana norte y sur, por aquí está. Bueno, todo esto ya son la autopista urbana norte y sur, y llegamos a pesos hasta de 408 toneladas. Se requieren de veras equipos que son monstruosos para mover esas cargas, y que no es fácil en la logística. A continuación. Ok. Nosotros nos dedicamos a la prefabricación desde hace 58 años, yo de los cuales 25 tengo el gusto y el honor de trabajar en el grupo constructor CEPSA. Las obras que yo les voy a presentar, todos nuestros elementos no pasan las 150 toneladas, los elementos más pesados. Esto tiene grandes ventajas porque nos permite usar equipos convencionales de transporte y de montaje. Con esto logramos que también el costo de las obras sean mucho menores a las del sistema del segundo piso, y además el tiempo no es prácticamente el mismo. Adelante. Si ustedes buscan en YouTube, en Internet, Autopista México-Toluca, lo único que van a ver son accidentes. Entonces, la autopista México-Toluca realmente era un solo tramo de 20 kilómetros que se construyó hace ya muchos años. Tenía la fama de ser la autopista más cara de México. El costo del peaje para recorrer estos 20 kilómetros superaba por mucho a la de todas las autopistas de México. Y solamente llegaba a la zona de La Marquesa, una zona boscosa, de montaña muy bonita, pero a continuación estaba llena de curvas y de curvas con radios de giro muy, muy pequeños y con grandes pendientes, de ahí los accidentes. Entonces se decidió en el 2012-13
ampliar esta autopista reduciendo las pendientes longitudinales y haciendo curvas para velocidades mayores. Ahí nos tocó la oportunidad de participar en una licitación pública abierta con la empresa concesionaria y concursamos contra todas las prefabricadoras. Muchas de ellas propusieron sistemas parecidos a las de los segundos pisos. Lo que nosotros propusimos traía beneficio en costo y en tiempo también. Adelante. Acá está la Ciudad de México y acá está Toluca. Esta es una continuación de parte de este tramo. La obra implicaba hacer 3 viaductos elevados que están aquí, el 1, el 2, el 3, que se divide en 2 ramas, que son los que nosotros tuvimos la oportunidad de ganar en esta licitación abierta. Adelante. La solución que nosotros hicimos, muy sencilla, cimentación colada en sitio, empotramiento por medio de candeleros, columnas prefabricadas que no rebasaban las 100 toneladas, salvo la rama B, perdón, que sí llegamos a 140 toneladas, si no mal recuerdo, un ancho de calzada de 22 metros para 2 carriles por cada sentido más 2 acotamientos y 11 traves tipo cajón que nos evitan todas las cimbras que tienen las traves Ash o las Nebraska y un colado de la losa de rodamiento en la parte de arriba. Adelante. Mientras, ¿se acuerdan de la lámina que les mostraba, donde en la planta nosotros teníamos columnas, teníamos cabezales y teníamos una gran cantidad de traves cajón prefabricadas? Al mismo tiempo se estaban haciendo en la obra la cimentación, que constaba de pilas de cimentación, no están visibles, los candeleros donde vamos a empotrar las columnas y las zapatas. A continuación. Estos son los elementos prefabricados ya a nivel de piso, de cerca, son columnas huecas, en promedio de 10 metros de altura, en la rama B del viaducto 3 llegaron a ser de 20 metros de longitud. La sección transversal es de 2.50 por 2. Adelante. Esto es el molde donde hacemos los cabezales prefabricados. Estos angelitos pesan 130 toneladas, pero el transporte que nosotros usamos es realmente convencional, por medio de low voice. No sé si recuerdan la fotografía que les mostraba de la columna del segundo piso. Era un low voice como con 24 ejes. Entonces mover esas cargas es muy complicado. Esto es realmente muy convencional de manejar en México. Este es el montaje de la columna. Se utilizan 2 grúas, una de 220 toneladas, una de 350 toneladas, nada que ver con columnas de mucha alta capacidad. La toman las 2 grúas por el extremo, una la va levantando, nosotros le llamamos patear al hecho de que la grúa que tiene la parte inferior va soltando la columna y la va dejando en posición vertical para después solamente la grúa que tiene un poco de mayor capacidad de 350 toneladas puede bajar la columna en el candelero. Adelante. Este es un detalle del día. Fíjense cómo con la prefabricación podemos llegar a un nivel de detalle y de especificación que beneficia el buen comportamiento estructural del sistema y de cada uno de los elementos. Dentro de los candeleros ponemos un corrugado para formar una llave recortante en el concreto y lograr un empotramiento correcto, no solamente que sean 2 caras de concreto lisas que podrían tener allí alguna situación de corrimiento longitudinal. Además de tener un armado interno. Entonces todo esto, tanto en el externo, en la parte externa de la columna, como dentro de la columna, se cuelga con concreto, con estabilizador de volumen. Vean también la parte de la columna que tiene ese mismo corrugado que podemos hacer en cada una de nuestras formas para lograr este correcto empotramiento. Adelante. Este es el montaje de uno de los cabezales. Tiene un acero longitudinal en la parte de arriba que vamos a conectar en el nudo. Esto sí lo vamos a tener que colar en obra, pero nos da un marco rígido, muy resistente al momento en el sentido transversal del puente. La columna tiene mayor sección en el sentido longitudinal para compensar que está trabajando en forma de péndulo. Adelante.
Este es parte del montaje, las grúas van bajando y aquí ya está el cabezal. Toda esta maniobra son minutos, lo que nosotros tardamos en colocar estas piezas. A veces se tarda más la grúa en ponerse en posición y sacar los estabilizadores que en lo que nosotros subimos y colocamos los cabezales. Adelante. Una vez que se han colado todos los nudos sobre las columnas, viene el montaje de las traves. Como les comentaba, estos elementos son traves cajón de 2 metros de ancho, de 1.35 de perante, 9 centímetros en sus paredes. Son piezas muy ligeras que tienen un peso de 45 a 50 toneladas y que grúas muy pequeñas convencionales pueden montar, y el rendimiento es muy muy rápido. Adelante. Llegando a la rama 3, se nos presentó un caso particular. La entrada, el viaducto que entraba de Toluca hacia la Ciudad de México, este es el sentido que va a la Ciudad de México, este es el que viene de la Ciudad de México, esta es la federal que viene a Toluca, ya estamos a la puerta de Toluca prácticamente. Nos implicaba generar una estructura que tuviera 40 metros de ancho. Si nosotros fabricáramos este cabezal en un solo elemento, el angelito se nos iba arriba de 200 toneladas, todavía por debajo de lo que les platiqué que eran los segundos pisos. Sin embargo, para evitar usar equipo especializado de transporte y montaje, decidí dividirlos en la parte inferior para que cada uno de estos no pesara más de 95 toneladas y usáramos transporte y sistemas de montaje convencional como el que aquí ustedes ven. Aquí tenemos ya columnas de 20 metros de altura y marcos con 3 columnas. Adelante. Aquí se ve el montaje de uno de los cabezales, que también columna, y colamos la parte superior. Una vez que los cabezales ya están en posición, si tienen la que está, la que sigue, por favor. Bueno, aquí está de día el montaje, esto va a entrar aquí. Aquí está el cabezal. Cuando está colocado ya en posición, habilitamos en sitio el acero negativo que le va a dar continuidad a los dos cabezales y vamos a hacer la conexión en la parte de abajo también por medio de acero de refuerzo, y ambos elementos quedan unidos y el colado en sitio es esto. Pero aquí hay unas cimbras internas que permiten que el cabezal siga siendo hueco durante su operación. Adelante. Este ya es el cabezal colocado con todas las traves cajón que están aquí arriba. Esta es la cimbra del colado de la losa de rodamiento sobre las traves tipo cajón. Adelante. Esta es la rama B, que es también muy alta y tiene un claro central en este cruce de 40 metros de longitud, que hicimos con traves cajón de 1.80 de peralte y el resto con traves cajón que usamos en todo el viaducto de 1.35 para claros de 30 metros, que es un claro muy muy eficiente. Adelante. Estas son fotos ya del viaducto elevado, la capa de rodamiento ya con pavimento, falta pintura solamente, pero adelante. Aquí ya se ve ya la obra terminada, es esto básicamente. Adelante. Esta es otra vista por la parte superior y funciona como una carretera de altas especificaciones y estructuralmente correcta. A continuación, esta es la llegada, esta es la rama A que llega a Toluca, la rama B que va a la Ciudad de México, y tiene esta interrupción dado que se planea hacer una continuación de esta obra después hacia la parte de Toluca por todo lo que es el Paseo Toyoca. Esperamos que algún día llegue esta obra porque nos interesaría mucho participar en ella. Adelante. Distintas soluciones de puentes prefabricados. Algo que me llamó mucho la atención cuando yo entré a trabajar a CEPSA, pues era un chamaco. ¿Quiénes de aquí están en la universidad? Pues algunos de los barbones, ya estaban. Pero están igual de escuincas, sí, joven, 24, 25 años. Y me llamó mucho la atención que el ingeniero René Carranza, el fundador de CEPSA, todo absolutamente quería ser prefabricado. Me sorprendía su capacidad de creatividad y de ingenio. Y creo que eso es algo que a todos los jóvenes les quisiera dejar el día de hoy. No podemos limitarnos a todas las formas ya establecidas. La prefabricación nos permite utilizar
nuestra inventiva y nuestra forma es tan flexible que permite que hagamos que se pueda hacer lo que nosotros queramos, con bases ingenieriles, por supuesto, pero no hay limitación en cuanto a las formas o en cuanto a cómo podemos utilizar los elementos. Entonces, imagínense que es un niño que está frente a un mecano de piezas y se pone a armar piezas. Entonces tenemos piezas rectangulares, podemos tener piezas circulares y con eso podemos crear una gran cantidad de formas y de estructuras. Adelante. Esto son traves segmentadas. Cuando necesitamos salvar un gran claro, estoy hablando de algo así de 50 metros, y que este elemento de 50 metros no puede salir desde nuestra planta porque las vías por las que va a circular no tienen las curvas o los radios de giro adecuados, o el transporte implicaría un equipo especializado, lo que hemos hecho es segmentar los elementos. Entonces, cada uno de estos elementos es un claro de 53 metros y fracción que está segmentado en tres partes. Estas son traves cajón de 220 de peralte que hemos alineado aquí en sitio. Se cuelan las uniones después de que hemos pasado cables de postensado de un extremo a otro y le transmitimos el preesfuerzo al elemento por medio de gatos y logramos resolver ese problema. Entonces es empezar a usar el ingenio para resolver una situación que necesitábamos hacer, para lo cual no teníamos ni transporte ni equipo, o no existían las vías para llegar de la planta de prefabricados a la obra. Este fue el caso, no había los accesos para llegar a este puente con piezas de 53 metros de longitud. Adelante. Y pensamos, si podemos segmentar traves, ¿por qué no segmentar columnas? Este puente está construido, fue del año 2000, es el Ayuntamiento 2000 en Cuernavaca, de donde yo vivo. Entonces la altura de la columna mayor son 40 metros de altura. Los segmentos están divididos en tramos que varían de 15 a 12 metros, dependiendo. Y aquí se ve el primer tramo de columna, aquí hay solamente dos tramos. Uno ya está conectado en la parte superior, rigidizado por medio de traves que están aquí se ven. Y esta es otra solución que podemos usar para la construcción de viaductos en ciudades con grandes alturas y que también sus dimensiones no nos permiten transitar por las avenidas o las vías de comunicación. Adelante. Les platicaba, no sé si aquí en Colombia se usa la losa doblete, que es una losa a base de dos nervaduras y una firme colada en tabla. Entonces me llamaba mucho la atención porque dijeron que más decía, pues úsalos como muro. Si los puedes usar como losa y es un elemento resistente, úsalo como muro. Entonces hemos hecho muchos puentes donde sus estribos o aleros son hechos a base de losa doblete y van empotrados en un candelero con un colado en sitio. Entonces estos muros trabajan a flexión, son muros que nos ayudan a contener el terreno y la construcción es muy acelerada. Adelante. En la ciudad de Pachuca hicimos el cauce del río de las avenidas. Cuando llueve allá, de la montaña baja todo el agua y cruza la ciudad. Entonces se trataba de hacer un encauce. Este encauce debe ser unos 4 kilómetros que cruza la ciudad. Todo lo resolvimos, la mitad se resolvió, con losas doblestés que trabajaron para encauzar el agua y que sirvieron al mismo tiempo como muros de contención en esta parte, y donde había cruces viales, los deprimidos sirvieron para el apoyo de las tabletas que están en la parte superior y permitir el paso de los vehículos. A continuación. Otro sistema que hemos desarrollado, es una de mis patentes, es el panel TME, que nos sirve para hacer sistemas de muros mecánicamente estabilizados. Esto se usa mucho en los
las entradas y las salidas de los puentes. Entonces, nosotros fabricamos un panel de 250 de ancho con diferentes espesores dependiendo de la altura, en los que en planta le habilitamos los herrajes que el sistema de tierra mecánicamente estabilizado necesita. Estos paneles se montan en obra en candeleros de 50 centímetros de altura con una zapata muy corta, lo que permite, después que ya están montados estos elementos, ir rellenando todo este espacio con el suelo compactado y con las mallas de refuerzo que el sistema requiere. La diferencia entre el sistema tradicional, que es hecho a base de escamas, es que se tiene que montar una hilera de escamas, rellenar, esperar a que la grúa vuelva a poner otra capa de escamas y después regresan las máquinas compactadoras a seguir rellenando el terraplén. Este sistema nos permite hacer un sistema continuo de relleno y de la compactación del material sin esas interrupciones de tiempo. Entonces la construcción se acelera y se eficienta el tiempo. Adelante. Hemos hecho túneles falsos con bóvedas prefabricadas para pasos vehiculares. Este sistema también lo usamos para el encauce del río de las avenidas en Pachuca, que les mostraba parte de esa obra. No puse una foto desafortunadamente, pero es algo parecido, y aquí circulaba, pasaba el agua cuando son estas avenidas en épocas de lluvias. A continuación. Y bueno, pues hemos llegado a prefabricar zapatas y los cargadores de los puentes, entre otras cosas. Entonces, a los jóvenes les digo, realmente el límite es nuestra imaginación, lo que queramos hacer con el fin de hacer una obra en menos tiempo, con la mayor calidad posible y al menor costo posible también. Adelante. Algunos ejemplos de viaductos en ciudades que hemos hecho. Ok. Con motivo del bicentenario de la independencia de México, en la ciudad de Querétaro se diseñó este viaducto elevado, que está formado por elementos prefabricados desde la base y traves tipo cajón en la parte de arriba. Adelante. Que nos dio el municipio de Querétaro, porque representa 12 romanas, que son el 200 de lo que celebrábamos, los 200 años de la independencia de México. Entonces, la cimentación, la infraestructura es a base de pilas. Estos elementos se cortaban hasta aquí como una zapata. Esto es realmente una zapata o contratrave que une ambas pilas en la parte de abajo, donde después vienen estos dos elementos que solamente son huecos. Dejamos que el armado principal de las pilas continuara hasta la conexión del cabezal, que tiene esta forma muy bonita, y solamente para darle la calidad que la obra necesitaba, las columnas son un forro, es una fachada nada más, pero la parte estructural está por dentro, dado que el acero principal es continuo completamente, para evitar conexiones en estos puntos y poner en riesgo la seguridad de la estructura. Entonces, son dos formas huecas de forma diferente, y esto sí es estructural. Esto es una trave que está conectada en los extremos, está empotrada en el acero de las columnas y después recibe las traves tipo cajón que platicamos. Y bueno, a mí me gusta mucho, no sé, a ustedes. Adelante. Este es un acercamiento y les puse esta fotografía para mostrar cómo el acero principal de las pilas cruza a lo largo de las columnas y los elementos verticales solamente son decorativos para no demeritar la calidad de la subestructura de este puente. Adelante. Esta obra la hicimos en el 2010. Poco después, también en Querétaro, este es un viaducto muy sencillo, el viaducto Constitución de 1917. Las columnas son coladas en sitio, también se permite eso en la prefabricación, hacer una combinación de sistemas constructivos, los cabezales son prefabricados y las traves cajón, que como mencionaba no pesan más de 50 toneladas y que podemos transportar y montar con equipos convencionales. Y los tipos de construcción de la obra
son prácticamente a la par de lo que se usó en los segundos pisos del periférico. Adelante. Esta es otra obra que hicimos antes, en el 2008, en Pachuca. Digamos, aquí en medio viene la salida del río de las avenidas, y esta es una intersección de cuatro grandes ramas que hacen un distribuidor vial en Avenidas Colosio con el río de las avenidas. Todo es prefabricado, columnas, cabezales y traves cajón. Esto es en Cuernavaca, Morelos, y esta es una obra que tiene una peculiaridad, que también la concursamos y competimos contra una solución original que implicaba una solución estilo el periférico, traves grandes, pesadas, y al ver la comparativa que nosotros ofrecimos en cuanto a tiempo y costo, salimos beneficiados. Es una obra que se hizo en Cuernavaca, Morelos, y también tiene una incorporación de una gran, son fachadas aquí, lo que ustedes están viendo aquí no son elementos estructurales, y las traves cajón que usamos a gran escala, pero que realmente le da esto una vista muy, muy interesante al puente. Adelante. Aquí se ve otra vista, son fachadas realmente, entonces usamos la creatividad, podemos hacer obras que me parecen muy interesantes. Adelante. Este es en Acapulco, es un viaducto elevado, Puerto Marqués. Digamos que la zona de la costa del Pacífico de México es la zona con mayor sismo que nosotros tenemos. Entonces, vean el tamaño de las columnas para el sismo de diseño, es importante, son columnas huecas, de igual forma no rebasan las 150 toneladas, las más largas. Y aquí usamos un tipo de trave cajón algo diferente, son solamente dos traves cajón para toda la superestructura, son traves de 4 metros de ancho, de 1,60 de peralte, y esos angelitos ya andan pesando del orden de 90 a 100 toneladas. Esta es una fotografía por la noche, les iba a comentar que también aquí utilizamos los paneles tipo TME para hacer los accesos de entrada y de salida del puente. Este es un puente Guanajuato, muy reciente, del año pasado. Las columnas son coladas en sitio. Como comentaba, podemos combinar sistemas constructivos. El cabezal es prefabricado y nuevamente las traves cajón, que es lo más eficiente y económico que tenemos para viaductos elevados. Adelante. Esta es otra fotografía de la misma obra. Adelante. Este puente es otro. Es un viaducto elevado en la zona de Huixquilucan, en el Estado de México. Es un puente que mide aproximadamente 800 metros de longitud, que también compitió contra un sistema de estilo el segundo piso del periférico. Entonces, al no usar grandes equipos de montaje y de transporte, también el costo de la obra baja considerablemente. Entonces, también lo ganamos. Adelante. Esta es otra fotografía de la misma obra, todo es prefabricado, las columnas, los cabezales y las traves cajón. Adelante. Finalmente, esta es la última obra que voy a presentar, este distribuidor, Mundo Imperial, también es en Acapulco, como a unos 4 kilómetros de Pilares Mostré de Puerto Marqués. Este tiene un diseño un poco distinto, pero también usa las mismas traves B400, que son de 4 metros de ancho y de unos 60 de peralte. Son elementos que se ven más grandes que las traves cajón tipo, siendo que son igual del mismo sistema. Las columnas son prefabricadas de ancho variable. Por el sismo, estas columnas en la base llegan a ser de 3 metros de ancho y de forma longitudinal de 2,50. Los cabezales son prefabricados y las traves. Adelante. Esta es una vista ya de la obra prácticamente terminada. Ya terminada en operación. Este es un monumento que está ahí, pensé que era una broma. Perdón. Pero parece, ¿no? Y todavía aquí no hemos terminado de hacer el bajo puente. Entonces, parece que está en obra. Esta es la isla, es un centro comercial en Acapulco. La foto anterior de este lado se veía el centro de convenciones, entonces buscábamos hacer un puente que fuera más llamativo, no tan económico tal vez, pero sí más llamativo, y el municipio se pasó un poquito de lo llamativo. Adelante. Porque decidieron ponerle color.
Entonces, eso no es de nosotros, no está en los planos, se los garantizo, pero vamos, se puede también. Tenemos, es un lienzo, desde que nosotros pensamos cómo resolver un elemento, el municipio quiso poner algunos aspectos decorativos y creo que también se vale, y cada una de las obras forman parte de la vida diaria después de las personas, y tanto en México como en Colombia. Yo pienso que la responsabilidad que tenemos todos nosotros es esa. Finalmente, lo que nosotros estamos haciendo es para el disfrute de la gente. A veces pensamos solamente en resolver las cuestiones técnicas, la mejor cimentación, el elemento más pesado o de mayor capacidad, pero no estamos pensando que todas las obras que nosotros hacemos y en cualquier parte sirven para que una persona llegue más rápido a su casa, para que cuando haya una emergencia pueda llegar más rápido al hospital, para que se puedan unir las familias, puedan circular de forma más segura y más rápido a los lugares que deseen ir. Y quiero dejar solamente eso, como sentir que esa es nuestra responsabilidad, usar de forma inteligente los recursos, no solamente por deslumbrar y usar y presumir que tenemos una grúa de 8.000 toneladas que las hay en México y que a veces resulta un poco absurdo. La empresa Liber, que hace grúas, a mis jefes les ha dicho, es que es algo curioso. México es el país del mundo que tiene el mayor número de grúas de gran tamaño. Entonces yo me pregunto si algunas soluciones que sí han resuelto las obras de forma rápida han sido las mejores formas de construcción y que han implicado recursos extraordinarios. Tenemos que poner todo en la balanza. No puedo hablar ni a favor ni en contra, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es eficientar los recursos con elementos que permitan usar equipos convencionales y que permitan hacer obras bellas también y que permitan lograr los objetivos de la infraestructura en nuestro país. Pues muchas gracias.